Thank you.
hola, buenas tardes a todos y a todas por estar hoy aquí en esta exposición de dibujo. Ponerse un poquito más a mi lado. Te arropamos más. Me arropáis más. Para mí es una satisfacción enorme ver el patio tan lleno, porque no siempre suele ocurrir, y esto es gratificante porque estáis todos aquí hoy para acompañar a Emilio y a su padre en esta aventura en la que él, pues, por esfuerzo, superación y ánimo personal, pues ha conseguido hacer de su hobby, pues, lo que estamos viendo a todo el mundo aquí hoy, que es una maravilla, ¿no? Como con un lápiz es capaz de transmitir una imagen en el poco tiempo en el que él lo hace, porque todo el mundo por el Facebook lo sigue y lo ve. Y bueno, pues es una gran satisfacción eso, que estén hoy aquí. Yo ya no me extiendo más, le doy la palabra a Genaro, que también quería acompañarlo hoy en este día, y ya después lo dejamos con el artista y con su padre para que nos expliquen cómo se sienten y qué es para ellos esta exposición. Sí, buenas tardes. Yo me imagino que, como la mayoría de vosotros, está aquí por Emilio, porque si algo tiene es insistente, porque es tenaz e insistente. Yo venía de Madrid, hemos estado esta mañana con una reunión en Madrid y me ha llamado, ¿cuántas veces? Unas cuantas, o sea que hemos tenido que hacer lo posible por estar hoy aquí a las 9. Por él, por su familia y por su trabajo, porque la verdad es que el trabajo que ha hecho es un trabajo magnífico. Emilio es una persona, ahora se suele decir que con capacidades diferentes, pero con Emilio todavía se multiplica más. ¿Por qué? Porque Emilio ha tenido una vida complicada desde siempre. Emilio, su familia, su madre y su padre. Su madre también, que antes no lo ha dicho la madre. La madre es la que sostiene esta casa en pie. En primer lugar, también me gustaría decir y agradecer a toda la corporación que está aquí, a los compañeros del equipo de gobierno, a la oposición y a todos los amigos que acompañan a Emilio, porque creo que Emilio se merece esto y mucho más. Él es un enamorado de lo que hace, es un enamorado de no solamente de la pintura, sino de todo lo que se mete, y que se mete en bastantes cosas, y que afortunadamente sus padres, en este caso, han sido siempre el motor de Emilio. Para nosotros, los que lo conocemos desde niño, es un orgullo, pues, asistir a este patio tan magnífico con unas obras tan impresionantes, porque todos los que nos hemos puesto alguna vez delante de un lienzo, de un papel, sabemos de la dificultad que tiene el expresar en unos trazos tanta emoción, tanta sensibilidad como lo hace Emilio. Ojalá que todo el mundo que lo visita hoy y todos los que lo vayan a visitar valoren en su justa medida el trabajo que hace Emilio. Es un artista, es un pintor en ciernes, tiene mucho todavía que pulir, y aquí hay magníficos pintores y artistas que están acompañándote hoy aquí, que le dan aún más valor a lo que tú estás haciendo, porque ellos comprenden y entienden el arte como nadie, y el arte que tú nos presentas hoy a nosotros aquí es de una calidad, creo que, magnífica. Disfrutarlo, difundirlo y valorar el trabajo de Emilio en su justa medida, porque Emilio es, lo que he dicho anteriormente, una persona que se ha hecho a sí mismo, es un artista, y mejor que nadie, Emilio es Emilio, no tiene otra definición. Con lo cual, yo le pediría un fuerte aplauso a él, a su padre, a su madre y a todo lo que está aquí. Emilio está muy nervioso, y igual que estamos muchas veces cuando nos ponemos delante un micrófono, pero yo creo que Emilio al final hablará. Porque si otra cosa algo dirá seguro, porque además habla por los codos cuando y no hay quien lo pare. Entonces, cuando él quiera, si no sé, el padre o Emilio, ahí está el tío, ahí le va a echar nariz. Venga, Emilio, con todos vosotros, el artista. Muy buenas noches a todos. Me quedo sin palabras, ¿verdad? Gracias a todos los que están aquí. No tengo palabras, y mi padre va a decir unas cuantas palabras porque soy insoportable. Lo de insoportable ha querido decir otra cosa. Bueno, gracias a todos por venir a la corporación, tanto la que corpora como la que incorpora o la que no corpora.
a todos, a los 21. Gracias por el apoyo. Muy especialmente quería darle las gracias a Manuela Escobar, porque cuando esto estaba en embrión todavía, ella fue, podía haber sido otro o otras personas, pero fue ella la que me atendió. Y bueno, esto se ha llevado hoy a cabo gracias a Manuela Escobar. Manuela, gracias. Al César, es lo que es del César, hay que reconocerlo. Bueno, yo he tenido la suerte de que me hayan nombrado comisario de la exposición, pero no solo me han nombrado comisario el que iba por los cuadros, el que los montaba, el que iba a la imprenta, todo, absolutamente todo el trabajo. El artista solo ha pintado y el resto lo he hecho yo. Bueno, soy su padre. La madre ha preparado algunas cosillas, pero bueno, yo me he llevado el 99,98% del trabajo. Y quería lanzar de aquí un mensaje, y es decirle a la corporación, a la concejal de Cultura, que no esperen que vengamos o que vengan los artistas a pedirle los espacios. Los espacios hay que ocuparlos. Tenemos muchos espacios en Isla Cristina y tenemos muchos artistas en Isla Cristina, mucha gente que tiene muchas cosas que mostrar. Hay que ir a por ello. No hay que esperar a que vengan. Hay que ir a por ello porque hay muchísimo, más de lo que nos creemos. Hay mucha gente que hacen manualidades, que hacen barro, pero barro, además a unos niveles, modelan barro a unos niveles de imaginería increíble. Y yo les pido desde aquí a la corporación, que tanto en deporte como en otras funciones, que vayan a por ello, que no esperen a que venga que le pidan los espacios. Los espacios están para ocuparlo y para no dejarlo que se nos vengan encima. Bueno, y nada más. A mí un camarero me dijo una vez, un camarero amigo mío, me dijo, sabía que yo tomaba el café templado y me lo puso caliente, me dice, no, es que quiero que te quedes más tiempo aquí, porque le gustaba charlar conmigo. Y nosotros hemos traído un pequeño pitisco, como decimos aquí, para que os quedéis un ratito más. Ahora pasaremos a tomar un vinito. Gracias a todos por venir. Algo que se me olvidaba y posiblemente sea lo más importante de esta noche. Antes de que Genaro Horta fuese alcalde, mi hijo le había prometido una cosa. Antes de que fuese alcalde, no es peloteo, ¿eh? No es peloteo. Y lo tengo aquí. Se lo va a entregar él. Él lo va a tener el micro también. Yo, la verdad, os digo una cosa. Para mí, Genaro ha sido una persona muy importante por la familia. Y yo siempre lo he apreciado mucho. Y ha sido un muy amigo mío desde que yo nací. Se merece este regalo que yo le voy a hacer. Me va a tener un buen recuerdo. Delante, métame lo que están aquí. Tú sabes, además, este dibujo que está aquí en Genaro, lo van a disfrutar dos personas en las que queremos mucho. Están aquí, aunque no la vean. Tu padre y tu Arturo.
Muchas gracias.